Hola, hola mis queridos Capricornios, qué lindo tenerlos aquí hoy. Vamos a limpiar la energía de estas cartas. Vamos a recoger las cartas, a ver qué trae a la segunda mitad del año para ustedes. ¿Qué energías traemos para nuestros queridos Capricornios? Ay, qué lindo tenerlos aquí. Como siempre, suscríbanse al canal. Esta tirada con las cartas del tarot son para tu signo solar, Capricornio, pero también pueden explorar en el canal. Tenemos otros signos que pueden ser tu signo lunar, el Venus, o pueden usar estas lecturas como lectura espejo para alguna persona que ustedes conozcan su signo y quieran saber cuáles son los consejos espirituales para esa persona. Entonces, pues aquí les traigo a su energía. Quiero saber en qué energía estás en estos momentos, mi querido Capricornio. ¿Qué traes a tu experiencia en estos momentos? Y esta carta lo va a retratar. A ver. Tenemos, oh my God, tenemos a los amantes. Tienes un alma gemela, alguien que tú has considerado a veces un enemigo, a veces un amigo. La relación ha sido entrada y salida de altas y bajas, de locuras y de pasiones y de cosas lindas y cosas feas. Estás lidiando con una persona en estos momentos que está robando todo tu espacio mental, mi querido Capricornio. Y eso es bueno a veces, pero es muy malo porque puede llegar a ser una obsesión, puede llegar a causar muchísima ansiedad, puede llegar a causar muchísima inestabilidad en tu vida. O sea, que puedes que tú estés quitando incluso hasta tu enfoque en las cosas que son importantes en tu vida porque tú estás pensando y pensando y pensando y pensando. Ajá, y te rompes la cabeza pensando en cómo solucionar las cosas con esta persona que es un alma gemela. Ah, una cosa que traen las almas gemelas, siempre yo digo, es como que traen mucha, mucha turbulencia. Las almas gemelas no son como debían ser o como dicen en los libros, que son las cosas como, wow, uno es alma gemela y se comprende en todo y que bueno, todo sale bien y qué lindo. No, las almas gemelas vienen aquí a enseñarse cosas bastante difíciles y pasar procesos bastante difíciles juntos y por eso la relación siempre con un alma gemela puede ser rocosa, muy rocosa. Entonces, mira, tienes en este comienzo de la relación, ustedes encontraron mucha pasión, mucha verdad, mucha. Ustedes, cuando se conocieron, dijeron: wow, yo nunca había sentido esto con nadie en mi vida. Fue un nuevo comienzo, pero no esos nuevos comienzos como que cuando uno empieza un nuevo trabajo, no. Es como un cambio de como que hubo un antes y un después cuando ustedes conocieron a esta persona que los dejó completamente deslumbrados. Y lo más lindo de todo es que fue mutuo. Eso pasó mutuamente, mi querido Capricornio, pasó mutuamente. Y esa persona trajo mucha paz espiritual por mucho tiempo. Incluso ustedes pusieron las esperanzas de que esa persona iba a ser para el resto de la vida, iba a ser eso que traía todo lo que ustedes habían esperado en la vida y querían tener de una persona. Ustedes recibieron mucho de esta persona y se sorprendieron positivamente a cada paso y se enamoraron de cosas y valores en el uno del otro, no solamente tú, Capricornio, pero el uno del otro. Al principio se enamoraron de cosas que ustedes muy fundamentales que ustedes habían estado buscando. Por el resto de la vida, por el resto de la vida, porque ustedes habían venido a esta experiencia de vida a encontrar esos valores que no habían tenido en la vida pasada. Por eso fue tal sorpresa encontrarse con esos valores y con esa persona. Pero mira esto, Capricornio. Ha habido mucho llanto de ambas partes también. Ambas partes, ustedes han tenido una relación bastante difícil, típica de almas gemelas. Hay mucha tristeza en estos momentos. Ha habido incluso cosas desesperantes, o sea, momentos desesperantes para ustedes que tú te has sentido que no te mereces eso, que tú has dado tanto, tanto, tanto en esta relación y que tú no te has merecido eso. Y yo siento, Capricornio, que tú tienes momentos de muchísima tristeza en los cuales tú incluso puedes llegar a sentirte en una gran soledad cuando incluso esa persona está al lado tuyo, lo cual es como que
Es difícil de procesar porque es una persona que tú quieres tanto, pero que en momentos de tristeza te puede hacer sentir tan sola, tan sola, tan sola. Pero mira qué carta tan linda te sale al centro de la relación con esta persona. Te sale el sol, mira, te sale el sol. O sea, no hay carta más poderosa en toda en todo el tarot, y sobre todo en las arcanas mayores, que el sol. El sol es como más que la estrella, más que todo, es la representación del fuego, de la positividad, de el encaje del uno con el otro. Y yo quiero, Capricornio, que tú recuerdes cuando estás tratando con esta persona que ustedes vinieron aquí a pasar estos momentos rocosos para aprender algo que tenían que aprender. Entonces, cuando tú llegues a esa convicción, tú vas a entender mucho muchísimo porque te han pasado las cosas que te han pasado con esta persona y vas a empezar a normalizar incluso ciertos comportamientos y ciertas cosas que han vivido. Ustedes, te sale, esta carta está viva esta carta porque te salía el paje de pentáculos como una persona que traía mucha, mucha magnificidad a tu vida. Pero fíjate que debajo de esta carta del paje de pentáculos está la reina de pentáculos. O sea, lo que tú le ofreces a esta persona es incluso mucho más que lo que esa persona te ofrece a ti. Esa persona ha estado en una búsqueda espiritual profunda hace mucho tiempo y la estabilidad que tú provees a esa persona en todos los planos, no solo en el plano espiritual, pero incluso en el material, en todos los planos, tú le ofreces una paz a esa persona, un equilibrio, una conexión muy bonita. Entonces, disculpen. Entonces, es por eso que esta persona ha tenido momentos contigo, pero es imposible. Esa persona está obsesionada contigo, no te va a dejar ir. Además que son almas gemelas, la conexión es bastante fuerte, incluso sensual. Mira, ustedes se divierten mucho juntos y yo digo que esta pareja va a mantenerse en tu vida por bastante tiempo. Y yo digo que la solución a las tristezas que ustedes están viviendo en estos momentos o que han vivido pero que están todavía presentes, la solución es buscar dentro de ustedes, dentro de la pareja, la diversión. Porque ustedes se han olvidado de divertirse. Ustedes ya están haciendo las cosas muy mecánicamente. Ustedes no tienen momentos de pareja, de diversión, de salidas exuberantes, de viajes, de todos aquellos sueños que ustedes tenían. Ya no los tienen. Entonces, mira, te sale el as de bastos. Hablábamos del as de copas, de cuando ustedes se conocieron y se enamoraron. Pero aquí muy prontamente viene otro comienzo para ustedes. Es como si ustedes como pareja hayan cerrado un ciclo a Capricornio y un ciclo se empieza a abrir para ustedes nuevamente cuando empiecen a reconectarse con eso que los hacía pareja al principio. Es como muy claro, me lo dicen los guías, ese es el consejo espiritual más importante, que tienen que dejar ir ciertos comportamientos del pasado, ciertas personas del pasado. O sea, dos cosas, en ese recomienzo a divertirse un poquito más y empezar a dejar ir, cortar lazos con personas del pasado que están tan presentes en la vida de ustedes en estos momentos. Es como si la relación estuviera llena de pasado. Te sale la emperatriz porque eso es lo que eres en energía. Eres como que alguien que se propone algo, fíjate, la reina de pentáculos para esa persona. Alguien que se propone algo y lo logra. O sea, me dicen que la clave de esta relación, las soluciones de esta relación, aunque sea el prójimo, la otra persona de la pareja, la que haya dañado todo, pero la clave de la sanación y del progreso de esta relación está contigo, Capricornio. Este es tu momento para hacer las cosas como tú quieres hacerlas y como tú quieres que pasen a través de la comunicación, a través de la acción, a través de buscar estos momentos de fascinación y de enamoramiento y forzar, forjar, crear lo que quieras que tú digas,
un nuevo comienzo para tu relación, que no están comenzando, yo lo sé, pero tienes que buscar una manera de forjar un nuevo comienzo en esa relación. Entonces, voy a ver en este oráculo, porque yo quiero saber un consejo espiritual para este momento que estás atravesando, además de lo que ya te han dado, porque lo que ya te han dado cantidad hasta este momento. Y hay un consejo para ti. Mira, la felicidad, y te sale con un rey. Esto es como si esa persona te lo estuviera diciendo desde su corazón. Esta persona te está diciendo que la felicidad no es ausencia de crisis, o sea, sino tu actitud ante la crisis. Ustedes han tenido crisis como pareja, o sea, obvio está desde el principio. Vaya, desde que nos salió esta carta diciendo que ustedes son almas gemelas y que han tenido una situación rocosa que te ha causado bastante tristeza. Sabemos que hay crisis, pero la felicidad no es la ausencia de crisis. O sea, ustedes pueden ser felices a pesar de que esas crisis hayan pasado en la relación, pero ustedes tienen que enfocarse ambos en la actitud que tienen ante las crisis. Es como que si algo pasó y ya lo perdonaron, ¿para qué seguir sacándolo, Capricornio? ¿Para qué? Ya pasa ese puente y llegas a tu próximo paso con esa persona. Muy importante que sepas eso. Además de eso, ¿qué tiene esa persona? ¿Qué mensaje tiene esa persona para ti, Capricornio? ¿Qué mensajes hay desde el fondo de su corazón? Yo quiero que sepas que esto es desde lo más puro de su alma. Si tuviera que decirte algo, esa persona, ¿qué te diría, Capricornio? Esa persona tiene algo maravilloso pasando y esa persona te está dando sus buenas noticias, y esa persona quisiera desde el fondo de su corazón que cuando ella te da esas noticias tú no sientas miedo, tú no sientas reacciones negativas con relación a esas noticias, a esos logros, a esas cosas lindas que están pasando en su vida. Esto es parte de un consejo muy grande que quizás viene después, lo voy a investigar a través de tus guías, pero sí te están diciendo muy claramente que en el centro de alguna de las peleas de ustedes está eso de que esa persona te dice a ti, yo deseo esto, y que como que tú a través de tus, respondes desde tus miedos, no desde tu amor por esa persona, y entonces como que reaccionas negativamente. No, eso no puede pasar, tú no puedes hacer ese proyecto, yo no puedo estar lejos de ti, yo no puedo estar sin ti, yo no puedo. Tú tienes ese miedo a perder esa persona, ese miedo al abandono que tú tienes, es como que rige en vez de la felicidad que tú debes sentir, Capricornio, con relación a algunas noticias. Eso es, en otras palabras, eso es lo que esa persona está tratando de decirte, yo creo que hace ya algún tiempo. Esa persona también siente muchos celos por ti. Esa persona empezó a romperse por dentro cuando esa persona te empezó a ver en relaciones con otra persona, o cuando esa persona pensó que esa otra pareja en tu vida había sido mucho más importante para ti que lo que ha sido esa persona para ti. Entonces, como que se ha sentido un poco menos en tu vida y quiere que tú sepas eso también. Y últimamente, esa persona desde el fondo de su corazón desea grandemente que las cosas fueran diferentes entre ustedes, porque esa persona yo siento que te quiere y te quiere bien. Esa persona está ahí contigo emocionalmente, físicamente, y esa persona ha dado bastante por ti. Claro, igual, tú has dado también mucho o más por esa persona, pero esa persona siente que ha dado tanto y desea desde el fondo de su corazón que las cosas fueran diferentes. Con el oráculo del amor, quiero investigar qué me dice el oráculo del amor. Mira, el oráculo del amor me dice que recuerdes que hay una ley universal muy importante, que es la ley de la causa y el efecto. Y que tienes que estar consciente de que el amor que tú creas en tus pensamientos es un agente de cambio y de fundación de los resultados que tú deseas obtener. O sea, me están diciendo que tú eres la persona que va a salvar esta relación. Tú viniste
a doblar la mano si tú, si tú me entendí, si tú me entiendes lo que yo digo, porque hay algo como causa y efecto. La ley de la causa y efecto es que cuando tú llenas algo de amor, eso llena de amor el universo entero. Entonces, que enfócate en esa, en ese poder de la ley de la causa y efecto. Y quiero consultar a tus guías. Quiero que en estos momentos, Capricornio, cierres tus ojos y así lo sientes y te enfoques. Ya se me salen las cartas, pero que te sale la carta de Dios. Te sale la carta de Dios está contigo, mi querido Capricornio, y te escucha tus rezos y tus plegarias. Y quiero que cierres tus ojos y tú pienses en tus ancestros y pienses en tus guías espirituales, pienses en el universo, en Dios, en todo eso. Y todo eso en el universo que sabes que te cuida mucho, porque vamos a ir a esos consejos de donde vienen las almas más puras, de donde vienen los guías, los ángeles, tus ancestros. Entonces, así como que te sale la carta de Dios y te sale la carta del Señor diciendo que tomes las cosas, que cambies las cosas con autoridad, o sea, que te hagas a cargo de las cosas con autoridad. Ahí está, más claro no te lo pueden decir. Tú tienes la autoridad, tú tienes la fuerza para cambiarlo todo en esta relación, me dicen los guías, mi querido Capricornio. Y me dicen también que tú tienes magia en ti. O sea, me hablan de los seers, y eres como que un agente de magia en este universo, que tú puedes, que a veces no lo haces, pero tú sí puedes ver mucho más allá de la situación que estás atravesando. Tú puedes, o sea, a veces las peleas son las peleas, pero hay algo más allá, algo más mágico que esa pelea. Quizás esa pelea está pasando para crecer espiritualmente, quizás esa pelea es una bendición, esa tristeza, esa situación quizás haya sido para evitar otras personas o otras situaciones en tu vida. Mira, me dicen que esa es la carta del tambor. De este tambor tan poderoso chamánico que siempre nos habla de los sueños que tenemos, del latido del corazón, de la jornada, de la trayectoria, de forjar caminos nuevos. Y yo creo que ya eso te lo decían los guías muy claro aquí con estos caminos y estas cosas nuevas que tú tienes que emprender para reconectar con esta pareja, para sanar a esta pareja. Y este tambor es como que los guías te están diciendo que sí. Que así es, que tienes que forjar alegría, que empezar a seguir tu corazón más que a veces seguir la lógica. A veces es tan difícil para los capricornios hacer eso porque ustedes son un signo de mucha lógica, que las cosas tienen que ser un poquito blanco y negro para los capricornios para que ustedes lo entiendan. Entonces, como así es, siga a ese latido del corazón. Quiero salir con un último consejo de los ángeles. Aquí los tengo. Los ángeles Capricornios hacen un llamado. Yo quiero un último consejo para ustedes. Porque ya nuestros guías nos dicen, sí, nuestro creador te dice, sí, estás soñando y te estoy escuchando. Estás rezando y te estoy escuchando. Ahora te toca a ti tomar la batuta, tomar la fuerza y seguir adelante y crear esa realidad que tú deseas para ti. Un nuevo lugar, una mudada, un cambio de casa, un cambio de país, un cambio de vida. Es eso lo que te están pidiendo con relación a divertirte más, cambiar ese mundo, irte, dejar ir el pasado. A veces esto tiene mucho que ver también porque aquí te sale el 6 de espada. Este lugar en el cual tú estás no te está haciendo feliz. Y esta carta, esta última carta de tus guías de los ángeles te dicen la solución está en moverte, en irte, en cambiar de lugar, en nueva locación, un nuevo lugar, una nueva un movimiento. Ahí está, ahí están tus guías, ahí está tu magia, ahí está tu estrella, ahí está tu sol. Ahí está la respuesta que has estado buscando, mi amor. Te quiero mucho, Capricornio. Suscríbanse al canal porque aquí respondemos a veces preguntas específicas a través de nuestras tiradas interactivas que hacemos en vivo a veces en el canal. Si estás suscrito, pues recibes la notificación de que vamos a salir en vivo. Te quiero mucho. Un beso grande. Adiós.